las olas van comiéndose la arena. Bueno, pues ya estamos aquí. Al menos nos hemos querido echar un poco de atrecho para que la gente vea que por lo menos estamos cerca del crucero, cada vez más cerca, y sobre todo dos personas, Leire, sobre todo dos personas. Dos personas que van a salir de nuestra urna del concurso, lo venimos diciendo ya desde hace un montón de días, y hoy va a ser el día del sorteo. Tenemos aquí la caja, espero que no se me caiga porque sería por si acaso Ramón la desastre. Aquí están todos vuestros nombres, vuestras procedencias, también el contacto. Queremos que nos llaméis si veis que sois los ganadores del sorteo que va a tener lugar, nada, en unos minutitos. Y está con nosotros, entre el tiburón y la estrella de mar... Sí, a pleno bocado de tiburón, le hemos dejado a Aitor, ¿eh? Aitor Campos, que es verdad que no eres un animal marino, pero de mar sabes bastante. Algo sabemos, de viajes y de cruceros sabemos algo, sí. Claro, porque viene desde Viajes Eroski para contarnos un poquito de lo que van a disfrutar y de lo bien que se lo van a pasar quienes ganen el concurso, ¿verdad? Pues sí, hacer un crucero es algo que igual hace unos años parecía como ¿no? muy lejano, muy para americanos, millonarios, etcétera. Y de unos años a esta parte, bueno, se ha popularizado, hay muchísimas opciones, muchísimos barcos, y la verdad que son precios asequibles y la gente está optando mucho por este tipo de turismo. Bueno, también os digo que serán dos personas las que viajen en este crucero, que vamos de la mano de Eroski Viajes, pero claro, son dos, y ahí en esa caja hay muchísima gente. Quienes han dicho, bueno, pues si no me toca, yo no me quiero quedar con las ganas de crucero, estamos en mala época para poder tener un crucero a un precio asequible y en buenas condiciones. Pues no, parece que lo hemos puesto adrede, lo del sorteo, efectivamente creo que hay como 600 personas, a que 599 se van a quedar sin premio, pero bueno, al decir que ahora hay unas ofertas muy buenas de cruceros, por ejemplo, veníamos ahora leyendo una, creo que es por 300 euros en todo incluido, por persona, un crucero por Canarias, con un avión desde Madrid. O sea que por 300 euros te tiras 8 días, 7 noches en un barco, en un buque de estos, con esta calidad, con todo incluido, comiendo, bebiendo, disfrutando de la fiesta, etcétera, arribando a todas las islas calas de Canarias, y por un precio increíble, 300 euros. Hombre, pues está bastante bien. Es verdad que ahora la gente que nos estará viendo en streaming, o no, que es la primera vez que hacemos streaming, vaya debut, a ver si se nos está viendo o no, parecerá que el tiburón te está comiendo la cabeza, Aitor no tiene ningún problema. ¿Cómo no lo van a tener tampoco los cruceristas? Porque es muy plácido, muy cómodo, ¿verdad? Viajar en crucero. Sí, yo hice un crucero hace unos años también y bueno, es un hotel flotante en realidad, ¿no? O sea, estás ahí, no se nota el barco, lógicamente el movimiento del mar, estás llegando a las ciudades, a los puertos desde el mar, es apasionante ver llegar al revés de lo que hace todo el mundo, ¿no? Que ver la vida desde tierra, pues aquí la ves desde el mar, ¿no? Entonces es muy bonito, los atardeceres, las cenas de gala con el capitán, salir por la mañana a hacer footing por la cubierta, es que tiene un montón de experiencias que cena de gala con el capitán, footing en la cubierta, obligado, sí, cóctel, disfraces, ¿sí? Saunas, jogging, teatros, es que es una ciudad. Está bien porque es como un menú degustación de varios lugares, ¿no? Sí. Porque no pasas mucho tiempo en ninguno de ellos, pero al final sí que por lo menos disfrutas un poquito y fichas quizá alguno al que quieras volver con más calma, ¿no? Sí, vuelves viendo, habiendo visitado dos o tres países, pues en este caso estás en Francia, en Córcega, estás en la Riviera Italiana, estás en la Toscana Italiana, estás en Mahón, bueno, que son las Baleares, entonces bueno, sí, vuelves con ese picoteo que dices tú, que luego por decir, pues ahora voy a repetir, me voy a estar una semana en la Toscana. Y luego ya me empadrono en la Toscana, poco a poco. Eso es. Bueno, pues vamos a empezar. Leire, ahí hay algo, ahí veo un Soriona que ¿sí? podríamos mostrarlo ya. Yo acércalo para aquí. Es aparatoso, pero queda claro, ¿eh? Es un Soriona grande. Esto podría estar avisado. Para que ayuda ahí. Esas, yo también. Bueno, son felicitaciones para la persona y su acompañante que vaya a disfrutar de este crucero. Radio Popular de Bilbao y Irratia y Viajes Eroski, Eroski Vidaya, pues ofrecen esta oportunidad para que disfrutéis un poquito y luego nos lo contáis, que en la radio nos gusta mucho que nos lo contéis todo, fuera secretos. Para bueno, no contarlo pues todo nosotras. Enseguida procedemos ya al sorteo, claro que sí. Claro, un poco que de sí. música, de ambiente, venga, vamos allá. A ello. Cuidado, un momento. Esto no estaba en previsión, es un crucero. Al abordaje. Perdón. Me ha quitado el micro. Ya lo veo. Quietos. Y no viene solo. Claro que no. Porque este crucero tiene que ser nuestro. Bueno. Y vamos a llenar los camarotes de ron y de monedas de oro y de gominolas, quizá. Sí.
estoy perdiendo el miedo. Va a ser nuestro. Nada de sorteos. Nada. Ya que no cabemos todos en cuatro. ¿Cómo que no? Me parece mucha pretensión. Está muy bien meterse en el papel, pero... A ver, entonces, desde luego. ¿Qué es lo que queréis? Si no será nuestro, nos tenéis que dejar elegir quién va a ganar. Porque vamos a ser... Sí, porque solo se puede navegar los siete mares con nuestro permiso. No puede ser. ¿Cómo ni siquiera uno de los mares con vuestro permiso? No. Y me parece muy bien porque además el refuerzo que te has traído, bueno, porque esta es Nora, la pirata de los mares del norte. Es mi capitana, es la pirata más hábil que he conocido en mi viaje por los siete mares. Para que al final no sabías. Bueno, no lo sé. Entonces nos tenéis que dejar que mi capitana elija con su mano quién será el agraciado. Eso lo veo posible y hasta bonito. O sea, y también gominolas. Nora, ¿te parece? Sí. Venga, ¿sí? Pues Nora está, la veo dispuesta y yo creo que va a tener pues muy buen criterio para poder elegir. Así que podemos proceder. Sí. Aquí están todos vuestros nombres. Aquí están, vamos a hacer un... Aquí están sin todos. Hacer volquete para que veáis que ahí enseñar. Están. Sí, porque hacer un volquete... No, hacer volquete va a ser fatal. Duro. Entonces, Nora va a introducir manita. Mano, vamos inocente. A ver. Nora, tienes que hacer. No, revuelve un poco, Nora. Sí, eso es. Para que no piensen que hay ninguna trampa, Nora. Está cogiendo uno. Está aquí está. Este nombre que está aquí es el ganador del crucero por el Mediterráneo. Lo tienes bien. Nora lo tiene, Nora, en la mano, lo despliega. ¿Sí? Y vamos a ver qué es lo que tienes pone. Tienes que hablar al micrófono, Nora. Ah, sí, ya te sujeto yo, Nora, si quieres. Vamos, y mira, ahí está. Este es el nombre. ¿Cómo se llama? Nerea. Muy bien, Nerea. ¿Sí? Baroja. Perfecto. Baroja. Lasa. Perfecto. Nerea Baroja Lasa. Es la persona que va a ir al Mediterráneo con quien quiera, con una estupenda compañía, la que elija, claro que sí, durante siete noches por puertos maravillosos del Mediterráneo y empezando en Barcelona, terminando ahí a partir del... ¡Hombre, está muy bien que haya... ¡Beñá! Pues mira, muy bien, tu arte pirata por lo menos ha disparado lo que tenía que disparar, no el trabuque. Está bien, está bien. Bueno, pues ya tenemos ganadora de este crucero Radio Popular de Bilbao Herri Ratia con Eroski Viajes. Yeah. Hay vacaciones que se recuerdan más de 500 veces. Y hay descuentos que también. En Viajes Eroski ahora especial cruceros. Hasta 500 euros de descuento. Y 3 meses sin intereses. Viajes Eroski. Sueñas, vuela. Hay mares de bruma y mares de luz. Mares que me inundan son igual que tú. Mares de peligro que nos hacen sentir vivos. Mares locos, mares puros, mares cálidos. Y bueno, vamos allá, porque tenemos ganadora. Ha dicho ahora mismo Nora el nombre. Vamos a repetirlo, Nora, porque además sabemos dónde vive. Y le tenemos que pedir a la ganadora que si nos está escuchando, llame al 94-423-8480 y así podemos hablar un poquito con ella, que igual ahora mismo está en alguna ocupación que no puede o no está escuchando, pero bueno, si es así... De los nervios, la da está, no, crucero, crucero, crucero. Crucero, crucero, no. Bueno, ¿cómo era, Nora? ¿Era? Nerea Baroja Lasa. Nerea Baroja Lasa. Bueno, pues le podemos dar el papel a nuestra crucerista, porque aquí, May... Mira, May, ven aquí, que se te vea en el streaming, una gran crucerista. Tienes que acercar el nombre a la pantalla, May, para si que no vean... quiere Nerea, voy yo, que ya estoy preparada. Exactamente, ella ya lo tiene todo hecho, maleta y demás. A ver, espera, a ver. ¿A qué enfocamos desde...? A ver, el papel. Para que se vea bien el nombre y los apellidos. Ahí está, Nerea, Nerea Baroja. Y si nos Baroja está escuchando en casa... Que nos lo diga ella misma, llamándonos por teléfono y diciéndonos, os acabo de escuchar mi nombre. Eso es. Me ha tocado. Hombre, ¿vale? A ver si podemos, cuando hablemos con ella, podrá venir, bueno, deberá venir a por el cheque y después, pues nos haremos una foto para desearle buen viaje a Nerea y a su acompañante. Pero, por cierto, no termina la cosa aquí, ¿eh? Yo creo, ya, ¿no? Lo hemos visto ya. May es fantástica. Tiene ganas de irse. Pero bueno, Nerea se queda con el viaje, pero bueno, por si acaso algo pasara que le impidiera a Nerea ir de viaje, hay una cosa que son los reservas, ¿no? Beñá, ¿has sido reserva alguna vez? Claro que sí, abordando cruceros, preparado. Bueno, pues
Se puede regalar también a la gente, claro que sí. Los cruceros, es verdad, hemos estado avisando en todos estos días que se les puede regalar a otra persona si tú no puedes ir. Pero bueno, ahora vamos a sacar dos nombres más, dos reservas. Nora, ¿cómo tienes ahí fuerza en la mano? Los dedillos ahí finos, finos. Tienes que enseñar bien la mano para que vea la gente que es una mano inocente. Inocentísima, claro un que sí. Un papelito más. Uno más, primero. Sí, 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 sí. Ah, la claro que acerca la alcachofa. Mira, es que si no, toda la vez no se puede. Si yo cojo alcachofa. A Nora, también te digo. Esta sí, porque es microfonada. Flora. No. Flora. Sí. Almeida. Perfecto. Pérez. Muy perfecto. Bien. Flora Almeida Pérez, sería el primer nombre de reserva en nuestro concurso. Si Nerea y su acompañante no pueden ir, no pueden traspasar a alguien el crucero, pues en esta ocasión será Flora. May, coge a Flora también y coge también a Flora. Igual Nora es posible que sea... De Leioa. Es de Leioa. Vale, igual pues... es primo del ratoncito Pérez, porque se apellidaba también Pérez, ¿verdad, Nora? Sí. ¿A ti te ha traído el ratoncito Pérez alguna que otra cosilla igual, no? Alguna vez, tiene pinta, alguna vez. Bueno, pues ahí está el nombre del reserva. Es muy duro ser reserva, también os digo. Reserva, pero incluso tenemos otro, así que vamos. Segundo reserva ya es como lo más triste, ¿verdad, Aitor? Es muy triste. Muy bien, mira, Nora ya es profesional, revuelve bien, da un par de vueltas. A ver, espera, Nora, te cojo este y ahí va, tú alto, vas diciendo a ver el nombre. Al final, que ya lo tenemos. Ángela. Perfecto. González. Perfecto. González, Yusta. Perfecto. Ángela González Yusta es la segunda reserva. Es decir, tienes menos posibilidades de irte de crucero que yo, querida. Baracaldo. Pero bueno, es pues, Baracaldo, si acaso fallan los otros dos, podrás irte de crucero. Es lo la suerte es para el que la busca. Bueno, pues tenemos ya esos tres nombres. Nerea de Bilbao, luego Flora. Flora y Ángela. Y Ángela, esos tres nombres que los iremos dando durante la programación también, porque bueno, es difícil igual enterarse si no estás escuchando en ese momento, pero sobre todo Nerea, que es quien ha ganado este crucero, para que pueda irse y viajar muy feliz. Así que, Nora, y podrá ver un montón de animales y de pececitos. ¿Tú del mar a ti qué te gusta? ¿El tiburón que le tienes aquí o qué pez te gusta del mar? El pulpo. Está... Mira, esta es una estrella, está bien también. Pero ¿te gusta, Nora, el pulpo con patatitas cocidas para comértelo, el pulpo, o verlo nadar? Verlo mucho mejor. La juventud viene más preparada. La juventud viene vegana, si te apuras. Esta es una estrella de mar, también es bien chula. ¿Sí? ¿Te gusta Amaral, Nora? Sí. El otro día estaba en Bilbao, Amaral. Y ahora la tenemos aquí sonando. Mares, además, es una de sus nuevas canciones y esta es otro de los temas que tiene muchos éxitos, Amaral. Bueno, pues nosotros hemos realizado el concurso, ya tenemos ganadora, tenemos aquí el cheque esperándole que le va a dar pues ese pase al crucero por el Mediterráneo. Sale el 2 de noviembre. El 2 de noviembre saldrá ese crucero y nosotros encantados de poder regalarlo, así que nada, lo hemos hecho gracias a la ayuda de Aitor Campos. Muchas gracias por venir a contarnos, ¿no? Soy una cal ganador. Claro, estará ahora mismo contentísimo. Y muchísimas gracias a Nora, que ha venido aquí a hacer de mano inocente y ha tenido una mano con muy buen ojo y sobre todo el ojo también suyo para decirnos los nombres de los ganadores. Muchas gracias, Nora, por ayudarnos. Está llamando la ganadora, está no llamando la ser. Ganadora. Sí, esto sí, no sí, puede, estar sí puede ser. Bueno, pues estupendo. ¿Sí? Esto pone Nora, broche de está oro. Llamando la ganadora. Le podemos decir un Soriona que en directo, está bien. Bueno, pues vamos a ver, por lo menos yo sí que le voy a poder oír, aunque sea con... Y Nora puede pedirle algo a cambio del crucero. Le ha conseguido algo muy importante. Es tiene verdad. Que mandarle a un regalito. Es verdad, Nora, le pedimos un regalito que te traiga. ¿Qué, le, qué le pediríamos? Una postal. ¿Una postal, editor. Aunque sea? No, que nos escriba algo, por ejemplo. Vale, que nos escriba algo. Una postal y un... Bueno, y pues un... es Nerea. Y Nerea Baroja Lasa, la ganadora de este... sorteo del crucero por el Mediterráneo. Si puede hablar con nosotros justo en los ya dos últimos minutos de este streaming para elegir a la persona que ya está y bueno, pues si podemos bien y si no, que enseguida nos tenemos que ir porque Nerea vendrá a recibir el cheque y entonces pues podemos hablar un poquito más con ella. La ilusión no se le va a pasar, ¿no? Así no, que no, estupendo. Yo creo que sí, que ya está hablando con Ana. Y Ana está poniendo cara de bueno. Sí. Lo que hemos conseguido. Que sea rapidito porque a mí me está atacando esta estrella de mar, compañeros. Pues se está portando peor que el tiburón. De... Está Nerea. Está Nerea. Nerea, Egunón. Hola, buenos días. Bueno, yo que ya sabes para qué te llamamos. Tienes el crucero del Mediterráneo.
Por supuesto, porque lo he oído. Estaba escuchando la radio. ¡Bien! Entonces, igual no nos estabas viendo en la web, que no, te has perdido un espectáculo. Pues fino, fino. Bueno, bueno, bueno. Te has perdido el estaba stripper. Cortando una hermosa ensalada y os estaba oyendo por la radio. Ah, bueno, pues ya sabes que dentro de unos días otras personas cortarán la ensalada para ti, el resto de viandas. Y bueno, ¿es la primera vez que haces un crucero? Sí. Bueno, pues tenías ganas entonces, ¿no? Hombre, hombre, por supuesto. Estupendo, ya tienes, ¿la compañía es la habitual? ¿Vas a pensártelo? Sí, no, voy con mi marido. Ah, vale, vale, que bueno, igual tampoco ha hecho un crucero, vais de debutantes los dos y vais a pasar unos días estupendos. Bueno, pues Nerea, tienes que venir aquí a por el cheque y hablamos un poquito más. Ajá, perfecto. Y la maleta casi tiene que hacerla ya. Sí, 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 enseguida te decimos todo porque luego tienes que hacer tus trámites y demás. Y te vas enseguida, Nerea, así que pues a disfrutarlo, va a ser estupendo. Y bueno, gracias. Pues nada, aquí te esperamos, Nerea. Y sobre todo, pues un Sorión a Kakoro, así que lo hacemos aquí. ¡Sorión! ¿Qué dice Sorión? Sorión, ¿qué dice Nora? Agur, Nerea, agur. Agur. Qué pena que no nos hayan visto en streaming los juegos artificiales, los strippers, las bailarinas con frutas en la cabeza. Es una lástima muy grande aquellos que os lo habéis perdido. Es un gasto del que nos va a resultar duro recuperarnos, pero ha merecido la pena. Lo que nos va a costar recuperar es la limpieza del estudio. Sí, eso también es verdad. Tenía yo algo contra el confeti, no me acordaba qué era y era esto. Era el momento post-confeti. Tenemos un bote salvavidas para evitar estas labores de limpieza. Oye, nos vamos porque son las 11:30 y Agustín Herrón nos está esperando ya porque hoy la BAO, su programación, es el protagonista. Así que adelante. Tavalla Asesores es un despacho de profesionales altamente cualificados, especialistas en materia fiscal, laboral y contable mediante gestión tradicional y online. Solicite información en Tavalla Asesores, en la calle Tavalla 13, primero Baracaldo, teléfono 94-418-0154. Tavalla Asesores con el Baracaldo. Buenas noches, se nos ha averiado el coche. ¡Pasen! ¡Pero qué niños tan elegantes! Es Halloween y vienen disfrazados. Son tan especiales que los...